World Games Cali Columbia, men's semifinals 2-3, Germany versus Italy. Maneja el balón por la punta izquierda. Recupera el balón. Agarre legal del equipo de Italia. Recupera el balón Alemania. Primeros 30 segundos de juego. Tiro larguísimo, lejísimo ese tiro. ¿A dónde están los fanaticados de Italia que no los oyen? Ah, ya llegaron, qué bien, gracias. Y la fanaticada de Alemania llegó, no llegó. Tenemos bandera alemana arriba. Muy bien. Marcador, Italia sube al tablero. Marcador, Italia 1, Alemania 0. Tenemos tremendo partido por semifinales, señores y señoras. Marcador. 56 segundos de posesión de Italia. Posesión de Italia. Maneja el tiempo. 46 segundos de posesión. Sacan el balón de ese revueltijo que tienen ahí en la mitad los dos. Tremenda marcación a presión. Vamos a ver cómo resuelven, cómo quiebran esta estrategia de Alemania. Siete minutos 25 por jugar. Buena vuelta, tiro al tornillo, el jugador número 1 de Italia, recupera su equilibrio, Luca, bloquea el tiro de Luca Bellini, peligroso este señor cuando tiene posición del balón. Alemania 1, Italia 1. Mucha presión en este juego. Italia. Golpe de remo. Se cobra un tiro directo en los 6 metros. Cobra Italia. El canto de la mano en el antebrazo y la dirección del brazo hacia arriba indica que el remo del contrincante golpeó a su enemigo. Tenemos tarjeta verde de advertencia. Amarilla, 2 minutos expulsado el jugador que se amerite esa tarjeta, y tarjeta roja, expulsión por el resto del partido y no jugará la final. Posesión Alemania, 40 segundos, marca el reloj. Italia no hace defensa en zona, hace una marcación más que todo para salir en pique. Tiene 4 jugadores adelante y su arquero. Ahora sí están cubriendo, ahora están cubriendo en zona. Coge el 8 Alemania, Alemania el 8. Cambio. Agarre legal. La señal del puño en la cintura. Golpe de remo. Devuelven el balón atrás. Que se cobre legalmente la falta. Creo que tenemos tarjeta. Creo que hay tarjeta. Oh,
saber qué, cuál es la decisión del árbitro. Tarjeta. A yellow card. Tenemos expulsión del jugador número uno de Alemania. Recuerden que la tarjeta amarilla amerita 2 minutos. Fuera del agua, Alemania jugará con un hombre menos. Francia en ataque. Vamos a ponerle atención al jugador número 9 de Italia. El hombre siempre resuelve las situaciones de su manera más sencilla. Tiene un tiro poderosísimo. Observémoslo. Recibe Luca. Luca, número 9. Todos los pasos se concentran en este jugador volteado. Vuelve y recupera su equilibrio. Oh, buen tiro. Golpea el paral derecho. Bueno, 4:52 por juego para jugar. Marcador Alemania 1, Italia 1. Germany 1, Italy 1. Muy parejo este primer tiempo, señores y señoras. Mucha defensa en este partido. Ley de ventaja, cuando hay el movimiento en la mano, se llama ley de ventaja para que los jugadores sigan jugando y no se pare el partido. Arquero en posición. Vamos a ver cómo voltea este señor al defensa. Vamos a ver. Jugador 6. Amaga el jugador 6. Alemania en posición. 33 segundos de posición. Desvío. Tiro de esquina. Favor de Alemania. 31 seconds on the yellow card. Vuelve y recupera los 60 segundos. Al pase, perdón. Le pega en el kayak y llega al lugar de Alemania, preciso en la mano. Alemania de manera 44 segundos de posesión. Bueno, está jugando en la mitad de la piscina. Al recordar al público, la piscina tiene a lo largo 35 metros, a lo ancho 23 metros. Tenemos tarjeta. Tarjeta verde, que es de advertencia al jugador número 1 de Francia. Italy. Italia con tarjeta verde, advertencia. Marcador, Alemania 1, Italia 1. 3 minutos, 11 por jugar. Recupera Italia. Tenemos a Luca en la parte izquierda de la piscina. Alemania está cuadrando una defensa. Vamos a ver si es zona o es hombre a hombre. Se cuadraron en zona, están en zona, recibe el 8 de Italia, abre el juego, recibe Luca Bellini, pasa el balón a Italia, el jugador número 1, Andrea Bertolini, el número 1, recibe, pasa, Luca en la mitad de los 6 metros. Italia, Bellini por el lado derecho, cambia de punta. Bloqueo, recupera la bola Italia. Recupera, olvidaron el reloj. Sigue con 34 segundos de posesión. Italia. Italia.
8, pasa, suelta el balón, recupera y cae el balón. 14 segundos, 13, 12 de posesión, 10 segundos de posesión. Italia, 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2. El bloqueo, excelente bloqueo de Alemania. Alemania, ataca Alemania, de norte a sur. De sur a norte tenemos a equipo de Italia, el arquero toma posición. Alemania, score, Germany 2, Italy 1, player number 1, Johan Driessen from Germany, score, Germany 2, Italy 1, 1 minuto por jugar del primer periodo de juego. Recibe Italia, Bellini moviendo el balón en la punta izquierda, centra, juega por el centro ahora con el número 2, el equipo de Italia, Giovanni Donato, 8, recibe el 8, Diego Pagano que hizo el primer gol de Italia, por fuera se tiró, pero sigue en posición, Italia vuelve y recoge los 60 segundos de posesión. El bloqueo de Alemania, el jugador número 2 de Alemania. Aplauso, Cali se me volvió acá en la galería. ¿Qué pasó? Ahí salió, resucitó, muy bien. Aló para Italia. Vamos a ver cómo terminamos esa segunda mitad. Tiro de esquina a favor del equipo de Italia. Vuelven a cobrar el balón, fue mal saque, vuelve a cobrar. Tenemos 52, suficiente tiempo, 52 segundos de posesión. Luca Bellini maneja el balón en el área de los 7-8 metros. Entra, amaga, recoge el balón, recostado a la parte de atrás, amaga, pasa el balón al lugar número 8, recibe el 1. Player number 2, Anton J.
The score, Germany 3, Italy 1. Tenemos que pegarle una ayudadita a Italia. Por favor, público, un aplauso para Italia. Empujoncito, a ver si nos ponemos 3-2. Buena mague, pasa, abre la marca hacia el lado derecho de mi posición. Cambio, empuje, empuje, hay empuje en el área de los 3 metros, 4 metros. Por esa razón cambian el balón y le dan posesión a Alemania. 7 minutos por jugar del segundo periodo de juego. Fíjate que Germany, Alemania, posición del balón, 52 segundos de posesión. Tiro, tiro, mal tiro. We're looking for a lot, but was luck. Italia, Italia, Italia manejando el balón, sí señores. Recoge Italia el balón, lo puede, hacen a su jugador favorito, Luca Molini. Cambio, entra el otro jugador abajo en la cancha. El cambio tiene que ser que la canoa salga totalmente de la línea para que el otro jugador pueda entrar. Entra el jugador número 8, Diego Pagano. Mucho, mucho remo levantado, mucho remo levantado. Bloqueado el pase. Recoge Alemania. 5 minutos 40 por jugar. Pique, pique, pique Alemania por el costado derecho, pero está cubierto. Alemania va a manejar sus 40 segundos de posesión. Recuerden que estamos en la semifinal masculina. El ganador de este encuentro disputará medalla con... Alemania 4, Italia 1. Acaba de anotar el jugador Harald Knapp, número 9 de Alemania. 4:45 por jugar. Recoge, recoge, buen bloqueo, tiro de esquina a favor del equipo de Italia. Solo que pasa con el balón. Julio que está llegando a las piscinas, Hernando Botero Uirne. Bienvenidos a estas semifinales y finales del torneo del World Games de Kayak Polo. Bienvenidos. Maneja el balón Luca Bellini, Luca Bellini amaga. Tenemos falta fuerte. Tiro directo en contra de Alemania. Vamos, Luca. ¿Dónde está Pablo? Están llamando. Están llamando a los jugadores, el árbitro, el señor Dubison from Francia. Tarjeta verde de advertencia a los jugadores número 9 y 1 de Alemania. Italia al ataque.
60 segundos, cobra Luca Bellini. Luca Bellini se acomoda. 5 remos cubriendo el tiro. Vamos al tiro de esquina. Marca 3 al señor Bellini por su peligrosidad con ese balón. Cada vez que coge el balón a los 4 metros, llegan 3 remos por encima y recibe. Tiro de esquina. Luca Bellini con el balón. Italia con 40 segundos de posesión. Recoge el jugador número 3 de Italia. Pasa hacia afuera. Abre la marca. De tiro. Bueno, es por encima del arco. Sigue. Tiro de esquina. Hubo tiro de esquina. Minutos 36 por jugar. Sigue en juego el balón. Continúa Italia en posesión del balón. Otro tiro de esquina. ¡60 segundos de posesión! ¡Vuelve Italia! ¡Italia! Alemania recupera el balón. Minuto 35 de juego. Por jugar, por jugar. Alemania descolgado por la punta, por la mitad. Pasa a la punta derecha al jugador número 5. Player number 5, Robin Haley from Germany, escorts Germany 4, Italy 1. Mire, scoreboard. Thank you. Germany 5, Italy 1. Vamos, una grita para Italia, señores. Italia, Italia. Marcador, Alemania 5, Italia 1. El golazo, Italia. Italia. Italia en el tablero. Tenemos marcador, Alemania 2. Perdón, Alemania 5, Italia 2. 54 segundos por jugar. Germany 5, Italy 2. Player number 1, Andrea Bertolini. Scored the last game, the last goal. Alemania en posición del balón, marcador, Alemania 5, Italia 2. Creo que vamos a Alemania llevando tiempo. 15 segundos, 14, 13, bloqueo. 10 segundos, 9, 8.
8, 7, 6. Alemania retiene para los 3-2.